Bueno, Shabbat a para mucha gente y Shabbat Shalom todavía para nosotros. No hemos hecho la Abdalá todavía, pero ya una vez que se hace la Abdalá, pues ya podemos decir Shabbat a Buena semana. Pero para muchos, pues buena semana. Y um, bueno, vamos a concluir este estudio de Bayishev eh, y Habitó. Y lo que quisiera es, este, y hemos hecho esto, ¿no? Y de poner el plato fuerte ya para finalizar. Así es que lo, lo, lo que estuvimos haciendo desde miércoles, jueves y ayer y hace rato fueron como aperitivos, como lo que di, le, le dicen aquí, ¿no? Desserts, appetizers. Y, ese, y, y también le dimos la, los desserts ya, los capatizers. Este, los los pancakes, la bueno todo lo demás, no los pastelitos y todo. Los uh, donuts que ahora se comen mucho, este por ejemplo, bueno no para uh, el crispy maltrato, a ver si vamos allá. Entonces este eh, con este frío no, sí que sí. Bueno, entonces este en esta porción ya eh, esto es lo ya el plato fuerte, y a veces no, no acabamos la comida porque es mucho. Sí, se nos queda todavía platos llenos. Pues vamos a tratar entonces de avanzar. Aquí aparecen dos este, conceptos que ustedes eh, se van a estar este, analizando y quizás ya eh, segundo año, tercer año, ter cuarto, quinto, quizás depende qué tanto le pone uno empeño, va a ir entendiendo muchas cosas de lo que explico acá. Eh, ¿Por qué les digo esto? Quizás mucha gente lo va a entender luego, pero otros que somos lentos para entender, entonces vamos a estar repasándolo cuántas veces, entonces ya lo vamos a entender. Pero ya esto es, esto es la, ya el plato fuerte, el plato sólido de la Torah. Yehuda de la casa de Lea obtuvo el reino y Yosef de la casa de Raquel obtuvo el derecho de nacimiento. Como está escrito en Primera de Crónicas 5.2, por Yehuda prevaleció sobre sus hermanos y de él vino el que es, Príncipe, pero la primogenitura fue la de Yosef. Esto es muy importante porque también después vamos a estar viendo que Mashiach agarra por todos lados. Aquí eh, hay un este una frase donde en, 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 uh, en hebreo dice, a ver si lo puede poner ahí en la pantalla, Ki Yehuda Gavar de git de o sea eh, eh, la primogenitura eh, y luego este, aquí hay un código que es muy importante que esto de la primogenitura bueno Leyosef dice aquí al final la última este, palabra o sea eh, la primogenitura se, se le dio a Joseph. Cuando usted ya conoce un poco más las escrituras, pues después pasa la primogenitura a Efraín. Y, a, y Efraín lastimosamente en, lo, en el libro del, de los Salmos habla de que por este, la caída en, en la idolatría también Efraín como que se mancha y le anulan la primogenitura. Pero después de Joseph. Se le da a su hijo la primogenitura que fue Efraín. Ahora, eso es muy importante porque la primogenitura no se le da eh, y, y que se le hubiera quedado a Rubén. Bueno, por muchas cuestiones. Una de ellas es que desde arriba se predestinó a Joseph como el primero de los hijos, pero por causa de lo que pasó con el suegro, pues le cambiaron. Pero ya después se ubicó Joseph donde correspondía estar. Entonces, eh, esta de primogenitura, vea, mejorar. aquí dice, vea, la primogenitura y la primogenitura, ve el prefijo a mejorá, uh, y este, su número de esta palabra es 475. ¿Cómo lo sacamos nosotros? A través del código que contiene esta, esta palabra. Este, ahora es muy importante porque también cuando dice príncipe Yehuda, eh, primogénito Yosef, eh, aquí dice Nayid Yehuda, mejor Yosef. ¿sí? Príncipe Yehuda, primogénito Yosef. Aquí hay algo muy importante también desde decir que tiene también el código de 475, 475, es que por ejemplo, muchos de los que están regresando se van con el, el hermano. ¿sí? Por ejemplo, los muchachos que vinieron a visitarnos en la mañana, eh, ellos este, el que le estaba enseñando a ellos se, se fue con el hermano. La idea no es así. Eh, porque cuando usted mira el, el, la parábola del capítulo ¿qué será este, eh, capítulo 16 en el libro de lucas donde se habla acerca de del hermano ¿sí? eh, y los demás de la familia israelí eh, uno del relato dice acerca de que eh, el que se había ido al mundo, ¿no? Ahí habla del hijo pródigo, para que se ubiquen ustedes, el hijo pródigo. Este, cuando regresa, eh, no se fue con el hermano, al contrario, el hermano se enojó, porque se fue directamente con el padre, ¿sí? Y se puso medio celoso. Y ahí también agarra este relato de la vida de Joseph que lo amó mucho su uh, padre, nuestro patriarca Jacob. Ahí ese relato del hijo pródigo también está agarrado de lo que estuvimos leyendo aquí en esta porción de y Entonces, ahí el relato dice que regresó a su padre. ¿Qué es lo que todos los que nosotros que venimos de diferentes eh, tradiciones, religiones, conceptos, lenguajes Necesitamos, hacer, necesitamos ir con, al padre. Sí, si bien es cierto que Judá tiene un papel, verdad, muy importante, como dice Zacarías, que él es el arco, pero eh, el trabajo nuestro es darle mero donde está el problema con Esaf. Entonces, nosotros ahí en el, en el relato del hijo pródigo se va con el padre, no con el hermano, con todo respeto. Así es que los que dicen el hermano mayor, y con todo respeto digo esto. Realmente no es mayor, es como un príncipe. ¿sí? Y aquí en códigos está eso. Y el que es el primogénito es José Se puede decir: ¿quién es el primogénito entre los hermanos cuando nace el primero? Y en este caso nacieron hasta los pues, 12, ¿no? Pues debió ser y permanecer con Rubén, pero se le quita a Rubén y se lo traspasan a Josef. Y de Joseph a Efraín. Entonces, está mal eso, está mal conceptuado los que dicen que los judíos son eh, el hermano mayor, no son hermano mayor, son príncipes y nosotros somos primogénitos. Y, y ahora, más que todo, que empieza a diseminar esta enseñanza, eh, porque mucha gente se va a despertar. ¿Qué son los que o qué fueron los que creyeron en el Mesías? Siendo él el primogénito en todo, y lo vemos en los escritos de Pablo, ¿no? El primogénito de la creación. Y le llama a Pablo, imagínese. Bueno, después de los que creyeron en el Mesías, fueron llamados también como los primogénitos, los primeros frutos. ¿Sí? Es lo mismo, los primeros frutos, o sea, la primera cosecha, el primogénito. Imagínense, estamos bien ahí, entonces ya se aclaró ese punto. Entonces cuando uno dice príncipe y primogénito Yosef. Entonces vamos cambiando ese concepto, no es hermano mayor, no. Es el príncipe con todo respeto. El príncipe de los esquenazis el príncipe de los ortodoxos, el príncipe de los que, los sefardim. Y ahí estamos nosotros pegados a los sefardim. Sefarad viene, surge de España esa palabra, es decir España, Sefarad. Y viene Sefarad, es muy interesante esto, porque Sefarad también es de, la, de, de Sefer. ¿Qué es Sefer? Sefer Torah. O sea, todo está en conexión. Entonces, el número de punto y medio de 475, mire cómo está esto. Es 238, que es la misma geometría de, y la primogenitura, aquí dice, Bea Bejorá, que es lo que estuvimos leyendo acá. Pero todo este verso, que Yehuda, luego Gabar, Beahab, Ul Nayid, Mimenu, y luego dice, aquí no, le Yosef, Toda esta frase, desde aquí, aquí hasta de joseph tiene su código 435, pero nada más esta uh, palabra y la primogenitura, y la primogenitura que está aquí es la misma esta que acá. Vea, mejorá, que es 238, que este 238 es la mitad de este 475, que es todo este verso. sí, Esto es muy interesante. 238 también es la geometría de Raquel. Ahí tenemos otra clave. O sea, la matriarca Raquel, como se escribe aquí, ¿no? Rachel. Rachel. Mire cómo, cómo está eso, porque dice, ¿no? Ra. ¿Qué? ¿Este es que 200 y este es que 8? Este es 30. Entonces tenemos aquí 238. Esto es a mí me fascina esto. Aunque en, en los primeros uh, este, días de la predicación, esto le, le daba y le volví a dar y le volví a repetir. Hasta ahorita ya se me está quedando un poco esto. Porque le digo a usted: esto es lo más fuerte de la Torah. Esto es comida sólida. Mucha gente todavía no lo va a entender. Entonces, tanto como, y la primogenitura, 2.38. Y Rachel, 2.38. ¿Y de dónde vino Joseph? Es hijo de Rachel. ¿Sí? Es hijo de Rachel. Con el patriarca. Eso viene a enseñarnos entonces que Joseph está un nivel más alto. Mire, aquí. Esto lo escribió un judío nigerquino, eh, que ya cree en el Mesías. O sea, y yo nada más le agrego y le doy adorno ahí. Pero esto sale del espíritu judío, que ha creído en el Mesías. Entonces, esto no es por despreciar a los judíos que han luchado y han derramado su sangre, y han sido perseguidos, y han estado en el, participando en el holocausto muchas veces, odiados. Por, por ejemplo, en, en la pandemia de, ¿cómo le llaman eso? De la peste negra. Se agarraron contra judíos porque no se murieron muchos. Hitler con Saab, que está en Roma, le agarra y se ponen de la mano para darle cuello ¿sí? al, al, al judío de aquel entonces del holocausto. Entonces, lo han tenido enemigos siempre, pero ellos han luchado y han... Permanecido y tienen, y por ellos nosotros también tenemos la Torah. Bendito sea Yahweh a través de su Mashiach, nuestro Mashiach, Melech que ellos han sobrevivido. Y no es por desperdiciar o despreciar a ellos eh, de, decir esto de que ellos, ¿qué? Esto viene enseñado de que Yosef está en un nivel más alto que Yehuda. Miren nada más. Y toques en el pecho y diga, yo lo saco como él. ¿sí? Y levanto el frente en alto. Me quito el lente porque esto. Y me le, levanto la frente en alto y digo yo, Aní, sí. Será Joseph. Yo soy descendiente. La cera de Joseph. Qué, qué hermoso, qué hermoso. Eh, esto se debe a que el, el primogénito tiene tres formas de la preeminencia, derecho de nacimiento. Mire, tiene sacerdocio y reinado, que estaban destinados a los hijos de Israel como nación, como está escrito en Shemot, Éxodo 19.6, y vosotros seréis para mí un reino de Coanim, un reino de sacerdotes y una nación Kodesh. Aquí dice, Beatem. Eh, no sé si quieren leer conmigo. Beatem. Beatem. Aquí está un daguez adentro. Aquí se alza. Beatem. Aquí está otro daguez adentro de esta T. Aquí se alza. Ti. Ti. Yu. Li. Mamlejet. ko Nim. bejo Behoy. Aquí dice. Y aquí, mire nada más, eso también es otro de los conceptos que ustedes tienen que tenerlo claro, porque dice Behoi, ¿no? Y entonces, cuando uno traduce esa palabra este, netamente al a lo llano, aquí dice gentil. Porque el, el judío que se cree mucho dice: Tú eres un goy. <laughs> Sin saber. Oiga, que el texto en Shemot le dice a los uh, israelitas, ustedes son gentiles santos. Literalmente, así está el texto. Si lo traducimos literalmente, tú eres un gentil. Entonces, cuando un judío dice, los gentiles que se creen esto, lo otro, y son paganos y comedores de cerdos, violadores de Torah, no tiene oportunidad, y van a ser nuestros empleados en el otro mundo, tres mil para cada judío, porque son gentiles. Pobrecito, y aquí dice que también se le dijo a ellos, hoy. No, no entienden, quizás pueden meter gol a los demás que están todavía en la ignorancia, que dicen, yo nací. Y viví y seré y moriré en mi religión. Eso es una ignorancia tremenda. Entonces, si llega un judío y le dice, tú eres un gentil cerdo adorador de ídolos, pues se lo va a creer. Se lo humilla. Y han habido y hay judíos así, ¿eh? y no estoy diciendo esto para que se sienta alguien mal, pero si hay gente así, es que nosotros somos gente sabias. Nosotros necesitamos adquirir sabiduría, conocimiento del Creo, para que no nos vengan ven a dar a Tole con el dedo. Entonces aquí dice todo lo que dice, ¿no? De lo que, para mí y vosotros seréis para mí un reino de Koanim y una nación Kadosh. ¿sí? Luego se explica que el reino es la realeza. ¿Dónde hay rey? Inglaterra. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Saben? El primer ministro israelí Netanyahu debería, el primero de ser llamado rey. Pero no. ¿Por qué? Quizás por la, la humildad, ¿no? Pero un día que sí, el que va a estar reinando sobre los hijos de Israel, tiene que ser llamado Melech. Rey. Y ese rey... No va a llegar el Papa ahí con su gipat y ese rey va a estar descubierta en la cabeza como hoy en día. Ese rey va a tener muchas coronas. Y es más, ni el Papa ni Edom va a llegar junto a él porque tiene que ser la conversión si quiere entrar. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Entonces, Netanyahu no es conocido como el rey de Israel. ¿Cómo es conocido? ¿Cómo dije? primer ministro israelí. Y no estoy diciendo esto como para que, ¿verdad? Con todo respeto lo digo, pero este es interesante esto, el reino de la realeza, los sacerdotes son del sacerdocio, ahorita no hay Kohanim. han tratado de estar haciendo sacrificios y otras cosas, y están listos los del croquis de, para el segundo Beth Hamidash, y según que ya tienen menorá, ya tienen lo demás, y entonces... Pero con Anim, de que viniera directamente de la descendencia de Aarón, es un poco difícil. Y entonces, cuando sacan un, unos que tienen eh, turbantes blancas, vestimenta blanca, ahí dicen, dicen que están listos para hacer sacrificios en Yom Akipurim. Y creo que, no sé si han escuchado ustedes que lo han hecho, ¿eh? ¿Han visto? ¿Han tratado? Pero, ¿saben lo que va a pasar? Que. A mi parecer, con todo respeto, parece que ya no van a volver a su oficio. Porque por causa de los, del becerro de oro, los primogénitos israelíes fueron quitados. Porque fue seleccionado la descendencia de Aarón, pero inicialmente no fue así. Y parece que una vez más, si volviera el sacrificio una vez más, volvería con los primogénitos. Pero ¿quién es el que está como primogénito que tipificaba a Joseph en su prim primogenitura? ¿Quién? No, Mashiach. Es el primogénito de la creación. O sea, antes de toda la materia, él ya estaba ahí como primogénito. Porque, ¿sí? cuando usted, por ejemplo, el libro de Proverbios dice, yo me deleitaba cuando estábamos criando todo. O sea, imagínese cuando las montañas fueron formadas, cuando pusiste llave en la orilla del, del mar para que no traspasase, ahí estaba yo, el primogénito, o sea, el primero de la creación. Entonces, sorprendentemente. Bueno, nación, que se debe ser separado de entre las naciones. ¿Por qué? Porque es un poco difícil esto, pero nosotros no caminamos de la mano de las naciones, no. Sus noticias, sus culturas, sus lenguajes, nosotros tenemos que ir adaptándonos poco a poco a un nuevo concepto, porque eh, las creencias y las naciones uy, vale, se difieren en sus culturas, en sus creencias. Israel debe de ser único. Y ya empezó. Sorprendentemente, la bimatría de la frase una nación, y una nación uh, santa es 435. Y es exactamente la suma de la realeza, el sacerdocio y el derecho de la primogenitura, como sigue. La realeza y la primogenitura, en hebreo aquí está, no lo voy a leer todo, aquí miren, la realeza y la primogenitura, 435. Y luego aquí, Nación Santa, aquí también eh, dice Behoi, Behoi, Kadosh, ¿sí? Nación Santa, también 435. A nivel individual, esos tres títulos están incorporados en la persona en, de Mashiach. O sea, miren nada más, este Mashiach agarra aquí también. Porque el Mashiach, el príncipe, aquí dice Amashiach, dígase o conmigo, Amashiach. Aquí dice Ganagit, Anagit, Amashia Ganagit, en gematría también es 435. Que cuando se describe en gematría es exactamente ¿sí? 1541 la gematría de Israel a nivel colectivo, cuando el Aleph se cuenta como mil o, o uno como a mil, de la siguiente manera. Ahora, yo estuve enseñando uh, en la mañana el, el, un poco de hebreo básico de la escritura, pero en cuanto a los números y la sacar, la geometría de esas letras son iguales, son como cinco o seis maneras. Eh, entonces, nada más dije que la ALEF vale uno, pero también esta ALEF también puede valer mil. No, nada más puede uno basarse en un, un número. Y a veces esta Aleph eh, se cambia por la letra TAV. Entonces, esa TAV puede valer uno también, como mil. Y esta letra, como 400, Lo que vale la TAV. Esto es lo hermoso de la. De la, este, del hebreo muy hermoso aquí se empiezan a activarse las neuronas un poco ¿eh? Eh, dónde iba yo a ver si me iba. y mil entonces de la siguiente manera el mashiach el príncipe a mashiach, aquí dice ganagit sí uh, aquí aquí se hace esta letra es como un acento esta la gimel la Uh, no, perdón, la nun, esta es nun, no sé si lo pueden ver ahí. ¿Tiene esto en full este, screen? No, no, ok, aquí dice na yid. Hamashia -ha na -yid. Este, eh, Estas dos palabras eh, valen 435. ¿Cuándo se deletrea cada una de estas letras? Una, dos, tres, cuatro, cinco... 6, 7, 8, 9, 10 letritas de estas dos palabras. Aquí, así se escribe. La hei se escribe así: hei. Diga usted conmigo: hei. Luego, mem. Shin. Yud. Het. Hei. Nun. Yimel. Yud. Dalet. Aquí eh, lo que usted dijo es este, deletreando cada una de estas letras. Entonces, su total deletreando estas dos palabras, una en una, es 1541, igual que la de. ¿Cómo? Sí. esta, esta es el. Hamashieh el príncipe. O sea que. Y, y luego acá, mire, Israel en 1541, cuando la Aleph se cambia este, por mil. Ahora, si usted entiende esto, entenderá lo que él dijo un día en los Besorim, donde él dice: Vendré y regresaré por mí mismo. ¿Cómo está eso? Está, está. Como que, well, what happened there? O el que escribió, no, sabía muy bien la, que, la gramática y qué pasó ahí. No, es que usted, Beani y yo, tenemos que hacer uno en él. Como él es uno en su padre. ¿Estamos entendiendo esto? Dale un aplauso así usted. Dios, eso está tremendo. Eso, 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 es tremendo. Eso, eso a mí, a mí, I love it, I love it. Lea simboliza el mundo oculto, pero Yehudá de la casa de Lea simboliza el Mashiach revelado. Es decir, Mashiach Ben David. Ahora, esto quiero explicarlo un poquito, porque, por ejemplo, cómo está el asunto y cómo ha estado el asunto siempre con el pueblo judío. El pueblo judío ha tenido el Mesías. ¿sí? No así abiertamente como nosotros, pero lo han tenido de una manera escondida. Unos que se han atrevido de decir que sí fue el que vino hace dos mil años, el último que murió. ¿Cómo se llamó este hombre? Isaac Haduri, fue un, un cabalista. Sefara, de, sefardita, de Sefardita que vivió en Jerusalén. Este hombre deja la buena tradición que han seguido, ¿no? Escribe algo en un papel y al año que de su muerte lo sacan y él describe ahí acerca de ese Mesías que vino hace dos mil años, que realmente sí fue el Mesías. Luego los hijos dijeron, no era verdad. ¿Saben por qué tienen miedo? Porque el rabinato los saca de la línea que pertenece. Y tienen miedo al hombre, con todo respeto. Pero a mí lo que dice Mashiach, no tengáis miedo al hombre que puede matar al cuerpo, pero el alma no tiene potestad sobre ella. Entonces, nosotros más bien debemos de tener miedo a aquel que puede destruir el bazar, el, este... El, el Nefesh que está y acompaña al bazar con todos los gustos ahí del mundo disfruta todo lo negativo, la Yetzer hará le da rienda. No vamos a tener miedo nada más al que puede matar al Nefesh, a ah, también el cuerpo, el bazar, sino que tengamos miedo más bien aquel que puede mandarnos al guinom en el otro mundo, en el otro cuerpo. Dale un aplauso si usted entendió al Todopoderoso como que no quería grabar y estamos grabando, ¿no? Entonces, ellos, muchos de ellos lo han tenido, ahorita este, abiertamente otros no. Compré un libro, que por cierto lo tengo ahí en la librería, en, es parte de todo lo que tengo ahí en el librero, es para estudiar. Este libro se llama, este hombre se escapó del, del, del holocausto, ¿eh? Y entonces empezó a averiguar realmente por qué tenían tanto odio a los judíos. Y él saca un libro, y cuesta caro ese libro, ¿eh? Y, y parece que está a la par del libro de No, que agarré tres tomos. Y entonces, pero este libro lo escribe un judío que se titula The Trial of Jesus. The Trial of Yeshua. Así está. ¿Cuál es la traducción de The Trial? ¿Ah? O sea, como fue Jesús, Yeshua juzgado. Ahí tienen todos los detalles realmente cómo era el Sanedrín de aquel entonces y dónde fue el ejecutado y quién determinó y qué es, qué es hoy en día donde se determinó el juicio de él que fue nada más uno que lo injustició, que eso fue antitora. Ese, ese libro lo tengo ya, y lo tengo en inglés. ¿eh? Entonces, pero lo han tenido como escondido. Eso es lo que se le llama, y están los escritos, como el mundo oculto de Lea. Rachel simboliza el mundo revelado. Ay, miren nada más. Estas gentes de diferentes piel, diferentes razas, diferentes lenguajes, culturas. Esta gente de las naciones, que son y fueron 70 de las madres, de ahí salieron los demás con diferentes colores de bandera, ellos ahí en la túnica que le regaló el patriarca Joseph, este, Jacob a Joseph, ahí ya estaban ya impregnados, ahí ya estaban ya simbolizados. Entonces... Y se les revela, pero de uno al cien por ciento de la revelación completa de ese Mesías, nada más se quedaron en el 5. Y esta es mi conclusión, ¿eh? O sea, no lo he leído ningún libro. Esta es mi conclusión. De que así como tiene el Mesías en las religiones, lo han conocido nada más 5%. Necesitan 95% de que de lo que realmente fue y será el Mesías. El Mashiach oculto es decir Mashiach Ben Joseph. Este misterio, cada día, se, yo puse esto, este misterio, porque es un misterio, es, es nivel Sodot. Diga usted conmigo: Sodot. Sodot. Estamos diciendo nivel misterioso. Esto se está revelando hoy en día, ¿eh? y usted es uno de los que estamos entendiendo estos misterios. Tóquese usted. I'm so proud of I'm so proud about myself, diga usted en sí mismo. <laughs> I'm very proud of myself, diga usted conmigo. Is that me, diga usted conmigo. ¿Qué mente tan pequeña tengo? Pero eh, no, no es la mente. No sé si ustedes han escuchado de, de niños y gentes que está su mente como que pues, muy de muy dañada. Y son muy geni son genios, ¿eh? Son genios. Y la ciencia ha preguntado: ¿cómo es que estos, uno que encontraron en, este, en Europa, que su, su cerebro estaba. era más agua que cerebro, líquido en la cabeza que cerebro, y era un genio? Y ahí pregunta, se pregunta a la ciencia: ¿cómo es eso? Es que. Ahí no está la materia. Ahí es donde juega el papel la Neshema. Porque usted, aunque si no esto lo físico, puede ver cosas en el otro mundo. Y esto no participa ahí. No participa. Y usted ustedes entonces conmigo, entonces yo he superado más que el cerebro de Einstein. ¿Tiene miedo de decir eso? No, no estamos dispersiendo a nadie, pero. Oígame de entender estos misterios. Estoy sorprendente. Despierta el que está durmiendo, por favor. Dale un poco de alguien ya que cierre el Shabbat ya una vez. Mientras que no ronque y se tire ahí como un elefante, está bien. Isaías 25, 7 dice, y destruirá en este momento la cobertura que cubre los pueblos. Mire. Mucho, el, el cristianismo dice que el pueblo judío tiene algo tapado en los ojos y cuando leen, pero no es nada más, el pueblo judío también, los pueblos, y la promesa está en Isaías, dice, Isaías 25, 7, dice, y destruirá en este momento la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones, o sea, royim. Conoce 5%, pero los demás se desvieron completamente. ¿no? Isaías 25:7, ahí está. Mira. Entonces le tiran duro allá afuera a Judá, y cuando no saben que también están ciegos, con todo respeto, sin ofender a nadie. O sea, está, está tremendo eso, ¿no? Porque nosotros lo que tratamos de hacer es que usted tenga conocimiento y que no estemos ni a la par de uno, del hermano, ni a la par de las religiones con sus pensamientos y sus doctrinas, porque no va con nosotros. Nosotros tenemos que ser fundamentados bien desde los orígenes de las cosas y más en Sodota. Los dos Mashiachim son un Mashiach revelado en dos ocasiones. La primera venida el de Mashiach oculto. Y la segunda venida, el Mashiach revelado. Aunque esto, como dije, lo han tenido de siempre, pero de una manera colectiva que sí viene pronto ese día y esperamos que sea en nuestros días. Yo digo que, no sé, usted qué dice. Digo yo, espero que sea en mis días, en mi vida, para que mire la transformación de mi cuerpo, de la vasija de barro, a un estado espiritual genuino como le fue dado a Adam. Que a través del sacrificio del bendito Mesías, Yahweh, el Padre de Él, me lo van a dar a mí. Y en el nombre de Yeshua Mashiach. Mashiach Ben Yosef estaba oculto. Eh, en estos dos últimos días, poco a poco se está revelando hasta el momento del fin eh, en el que él mismo Mashiach se revelará completamente con Mashiach Ben David. El Mashiach oculto, como lo simboliza Joseph, se reveló cuando Yehuda se acercó a él, como está escrito Bereshit 44, 18, donde dice, entonces Yehuda se acercó a él. Aquí, aquí vamos a leer acá, mire. Baigash, Baigash, bueno, Baigash. Aquí está una un, un guía acaba. Baigash, el Yehuda, y entonces Yehuda se acercó a él. Miren lo que pasó en Brit Hadasha, algo muy similar. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vimos aquí? La gematría de esto, per, perdón, este, la gematría de esto y Yehuda se acercó a él es 396. Y cuando uno va, eh, 396 es la gematría de David, hijo de Yishai. Miren nada más, David, hijo de Yishai. ¿Se acuerdan del relato que ahí presentó Yishai, todos los muchachos, unos más guapo, guapos que otros, otros más chaparritos que otros? Y dice el profeta, ¿son todos tus hijos? No, dice, como que le daba pena, ¿no? Porque era pastor de ovejas. Y dirá, aunque esté más guapo, pero de todos estos son más inteligentes porque aquel cuida, ganado es, déjelo mejor. Yo quiero presentarte de los más este, listos, los que han estado en la universidad, los que han estado ahí estudiando en Harvard, eh, estos quiero presentar. Deje, deje, ese muchacho. Él se dedicó a los chivos, a las ovejas, a cuidar ahí. Déjenlos mejor. Y dice el profeta, tráigalo. ¿Qué tal? Y eh? llevan, llevan a el joven ahí, David. Dijo, ahora sí armamos la fiesta porque ya llegó el mero, mero. Y los demás dijeron, yo pensé, porque tenía mi certificado de graduación en todas las universidades. Y entonces me iban a leer. No, hombre, es que estaba viendo el corazón de cada uno de ellos. Entonces, vemos ese relato, entonces, donde dice, a ver si puedo cerrar eso. Ok. Aquí dice, David. Aquí está este nombre de eh, mire cómo está aquí. Mire. Regularmente no están estas, eh, por ejemplo, eh, aquí está mal esto. Se me saltaron las letras. Creo que lo escribí dos veces o algo acá. Pero esta, esta, esta frase, David, por ejemplo, Ven y Shai, es también la geometría de lo que estuvimos viendo acá, que es... Y entonces Yehudá se acercó a él, lo que el relato que dice 44, 18, ¿no? Entonces es la misma gematría de David, hijo de Ishai, David ven Ishai. También la gematría de hay otro acá, mire, de Josías. Hoshia. Hoshia. Aquí, aquí, esto es muy interesante porque hay escrituras que han traducido hoy en día que aparece el nombre del Mesías así. Y en los salmos también encontramos el nombre del Mesías. En ese aspecto no está mal, sí está bien, pero hay que saber dónde acomodarlo. Por ejemplo, decir, salvación es No sé si se acuerdan el cantito que nos ayudó le voy a cantar la vez pasada, que es un salmo donde dice, Ana ya we, ¿qué? Anayawe, Atli anna. Voy a componer otro, ¿eh? porque no, ahí no se incluyen los demás. Aná, Yahweh, diga usted conmigo, Ana. No estamos diciendo la hermana de Dani ahí. Porque se, se dice casi igual. Ana. Se pone la acento. Ana. No, Ana. Ana. Yahweh. Oshi, Ana. Ana, ¿qué es? Por favor, Yahweh. Sálvame. Ahí en otro otro tradujeron: Sálvanos, no es Sálvanos, es Sálvame. Oshia, nada, entonces o shia es salvación. Porque este es el momento de la verdad y el momento de salvación, como está escrito en Salmos. Aquí está ese Salmos. Y Mateos 21, 9. No sé cuántos de ustedes conocen el canto de estos cantores que dicen, esos salmistas que dicen, no. Eh, Osana Osana Creo que Jesús Adrián Romero canta uno de esos cantos, Osana dice. Osana colita de rana, algo así. No es Osana. No es Osana. C cambia esa, cambia. y es lo que dije en la mañana, pues es tan importante conocer el hebreo. <laughs> Ya me hizo reír usted. No es Osana. No, es Oshiana. Son dos palabras. Dígase conmigo, Oshiana. Aquí está, son dos palabras. Mire, aquí está. Oshia. Oshia. Son dos palabras. Entonces, es lo que dice Mateo 21, 9, cuando entró, momento triunfal que dice ahí en Jerusalén, ahí está mal el hebreo. ¿Entendemos cómo está esto? Esto es hermoso porque se está corrigiendo muchas cosas y muchos los que eh, tienen la mentalidad, y es un verso ahí donde dice: No le añadiréis ni le quitaréis. Eso está en la Torah. Y tienen miedo de modificar ahí. Y como el caso que leímos, 75 eran los que llegaron en Egipto. Yo le digo a usted, ¿usted cree eso? ¿O cree lo que dice en el libro de los hechos? ¿O cree la Torah? ¿Cuál es su opción? ¿Por cuál va a optar usted? Isaías dice, mesmamente, es lo mismo. No es lo mismo. Oh, no, no. <laughs> a ver, ¿por cuál opta usted? A ver, le voy a dar un regalo ahora en Hanukkah. ¿Por cuál opta usted? ¿De los 75 que dice el libro de los hechos o de los 69 que dice la Torah? 70 con el que iba adelante porque dice, bajaré contigo. Ahí es, 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 ahí es 70, pero realmente era 66. Pero los, los tres que estaban en Egipto, 66 ¿Y quién iba adelante? El bendito. Sí. Sí, él iba adelante. Más él 70. Cuando usted lee el libro de los hechos, se lo cree. No, se equivocaron. I'm sorry. Fearing myself. Se equivocaron. Entonces, ¿por cuál optamos? Sí, dale un aplauso porque usted ya se despertó, hombre. ¡Ah! ¡A ver ganó. Oye, ella ganó también la semana pasada, eh. A ver, que echamos una volada, suerte al rato. Bueno, entonces, la multitud, así como el primer Yehudá se acercó, vamos otra vez más donde salimos. Se acercó a Yosef para revelar su identidad. También el último Yudá que se acercó a Yeshua para revelar su identidad, comúnmente conocida como el beso de Judas, Iscariote. <laughs> esto, 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 hay otra cosa que quiero revelar. Estos son puros misterios, eh. Realmente no es iscariote. <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo le traigo contra Brit Hadashah, no contra el Nuevo Testamento? No, no es que no no, no traigo nada en contra. Haz Beshalom. Es que hay que corregir. ¿Cómo dijo usted? En una ciudad que llamaba Iscario. Ish. Ish es hombre. Y Keriot fue un lugar. Se cree que ese lugar fue formado por los descendientes de Edom. Y este se convirtió. En primer siglo antes de la, bueno, el último siglo antes de la venida del Mesías. Ahora, esto es muy interesante porque es Ish. ¿Cómo nos damos cuenta? Aunque el Zohar no lo corrobora bien, pero uno de los, eh, Jamim, por ejemplo, Rashi dijo: ¿Quién era ese hombre que se encontró con Joseph en donde lo andaba buscando su hermano? Porque la Torah dice: ¿No? Era un ish no voy a a ver sobrino, te voy a dar un regalo dejando casi sacas el código de acá. Dígame usted, ahí las mujeres, ¿qué número es esta letra? ¿Qué número es esa letra? ¿Qué número es la, otra, la tercera letra? ¿Qué tenemos acá? Ahora, cuando se escribe el nombre de Rafael, <laughs> a ver quién saca el código de acá, aquí dice: este es doscientos. Esta es. La siguiente es. La cuarta es. ¿Qué tenemos acá? 311. Igual, 311 tenemos acá. Perdón, ¿qué tenemos? Ah, perdón, me faltó. Ahí está, cabal. Díganse, quiero cerrar el Shabbat, pero quiero terminar la comida para que ustedes se vayan bien. ¿No les, se van a empachar ustedes? ¿No se van a empachar? Ok, satisfecha, eso me gusta. Mire, entonces, entonces Judá lo besó, dice. Aquí dice, A ver. Beishach lo Yehuda. O sea, cuando se acerca, aquí encuentras esta frase en Mateo 26, 49. Cuando se acerca Yehuda y dijo: Al que besare, ese es. ¿Qué obra hizo? Tenía que hacerlo, ¿eh? Porque yo sé que usted luego, luego quiere defender como lo hizo Kefas, ¿no? A sacar su espada. ¿Cómo, maestro? No pues, que ¿Quién puede dejar que usted sufra si es el mes? Mire, yo puedo mandar a que vengan legiones y legiones de diferentes rangos de seres que tengo a mi potestad, pero esto tiene que pasar. Y se calmó, aunque le bajó la oreja de Malco, dice la. Y él le agarra y le echa un poco de gis y lo pega. No, un poco de saliva. Le pega otra vez la orejota de Malco, que lo tenía como el del este Vilam lo pegó otra vez pero cuando uno dice ¿cómo puede ser? si yo hubiera estado ahí y lo hubiera defendido a capa y espada es más iba a sacar mi machete ahí es para enseñar o señalar quién es para que ocurriera lo que ocurrió en Bereshit donde cité 48 I, igual igual por eso, esta porción en la que viene, no hay porciones mejor tipificadas de lo que pasó después con Mashiach. No, no le encuentra. Aquí el agarra por todos los lados. Y yo lo dije en Hanukkah y me salió bien la prédica en, en, en dialecto, ¿eh? no sé. Ahí siguen dando like porque tienen que circular eso hasta que lleguen el trono. No, no, pero anda circulando ahí. Como las oraciones de los, dicen que los, las oraciones de los patriarcas todavía andan ahí. Y usted está incluido ahí, si no, lo, nos lo hubieran ya fulminado. Bueno, entonces, estas tres le, palabras, y se acercó Yehuda y lo besó, bayi shah, lo y 4.82, cuando los dos eventos principales en la historia se yuxtaponen de la siguiente manera. La suma en gematría es 878 de lo que dice, ah, es 40, 4.18. Mire, yo dije, disculpen, a, a veces me equivoco y me ayudan. Porque, por ejemplo, eh, mi esposa me agarró porque dice que dije el otro día que estamos viviendo en el año 5.771. Y llego a la casa, me jala la oreja. ¿Por qué dijiste eso? Es, es aquí está el calendario. Es 5800. ¿cómo? 781. No, nada más está bromeando. Ahí está mi esposa. Entonces, me equivoqué por 10 años. ¿Cómo desanimo a los solteros? Anímese, Felipe, y también Isaías. Y, y entonces... Mire, la la Gematriz 878 cuando uno saca, entonces Yehudá se acercó a él Veigash Elav Yehudá no, 396 y luego entonces Yehudá lo besó Baigash lo Yehudá 482. En total sale de estas dos estos dos sucesos mundialmente conocido y mundialmente globalmente fue afectado el mundo de una manera positiva e inmediatamente de una manera negativa y no solamente aquí eh, no solamente aquí también hizo efecto en otras criaturas hay otros seres que no son igual que usted que yo son diferentes y ahí también está agarrado todo esto por eso el diluvio, cuando hubo el diluvio, no fue aquí nada más, fue también sistemas, fue limpio. Lo que hizo Mashiach, el perdón, no es nada más aquí, pero aquí es el lugar central, la base. Entonces cuando se juntan estos dos sucesos y Judá se acercó a él, entonces Judá se acercó a él, 44-18, luego lo, lo que pasó, él mató el 26-49, entonces Judá lo besó. 4.82, en total 8.78. 8.78 es exactamente la gematría de Mashiach del letriado de la siguiente manera. mire nada más. Mashiach del letriado, aquí está. Mem, usted conmigo, Mem, Shin, Yot, Het. Aquí están las cuatro letras que se escribe Mashiach. Mem, Shin, Yod, Het, 878. Para aquellos que un día conocieron al Mesías y andan con locuras de que ya no es, que fue un engaño, que es Roma, que eso, en cierta manera tienen razón. I'm sorry, I feel so sorry about yourself. Eso está conectado con eh, 4910. Eso me. ¿Sabe qué, Felipe? Guárdele un poco, la otra semana me ayuda acá. Ahora. Entonces, imagínense de los que un día creyeron en el Mesías y lo andan negando. Eso es terrible, ¿eh? porque a ellos ya se le aplica, ay, de aquellos por los que vienen los tropiezos. Se aplica. ¿Quién tuvo la culpa? O los que le enseñó a tales, o ellos mismos por no buscar más allá. Entonces, momento de la punzada. Esto es lo que dije hace rato. Momento difícil que sintió Mashiach. Momento difícil que sintió Josef. Porque imagínense: 22 años que no hubo Jaimito el cartero ahí para llevarle su carta al padre, ni el padre mandarle a Joseph. No hubo nada. Se quedó. O sea, al olvido, ni el padre ni el hijo. ¿Qué fue lo que pasó cuando cubrió José el mundo, cuando se estaba sacrificando el Mesías? Él dijo, padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que se conoce como el momento de punzadas, el momento difícil. Y ocurrirá, y está ocurriendo otra vez más, porque mucha gente que va a creer en esto va a tener problema. Y es también conocido como horas de punzadas para los creyentes en el Mesías. Así es que yo, mientras le voy a dar por todos los lados, en todos los lenguajes, a ver si mi hijo Tony me ayuda para pasar los estudios en inglés, ¿eh? Que. que ya dio este, el 10 da, Dani este homeboy ahí para que usted, mi hijo, me ayude. Los dos. Los dos. You got a job to do, homeboy. Okay. Ahora otra, 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 mire, Yesod, eh, Malhut. ¿Saben qué? Me, me le voy a enseñar esto a ustedes. A ver si lo miren en la pantalla. Mire. Este es Yesod, Este es Malhut. Esto es esto bien hermoso, ¿eh? Esto es muy hermoso. Porque aquí están otro, aquí está otra vez si puedo verlo. Mire, ese 22 años que se quedaron en el olvido, ambos, padre, e hijo, o sea, Jacob y Josef, son los canales estos que se conectan, las esferas. Estos son 22. Mire, aquí está el número 22. Oh, perdón. Pero son 22. Estos no sé cómo está. Pero son 22. ¿eh? A ver si aquí le parece mejor. Bueno, aquí está. Bueno. Mire. Mire cómo está. Aquí está Joseph. Que está mejor. Si usted entendiera un poco de esto, cuando va a estar leyendo, el reino está entre ustedes. Dice, ¿qué es el reino? Es donde se saca todo lo que circula aquí en el lado positivo, en el árbol de la vida y se baja hasta acá. Este es un conocimiento, esto que estoy dando yo es muy poco. Cuando venga Mashiach va a soltar todo. Ahí ya no vamos a decir ninguna de las de los inventos que hace el mundo, ni Navidad. Ni día del Padre, ni día del rabino, ni día de la rabina, ni día del perro, ni cumpleaños, ni esto, ni lo otro, del santo pavo, del santo chompipe. De, 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 de. Nada de eso va a haber. No, no, de eso, Nada de eso va a haber. Es para entretenerse. Eso. Eso, es, eso está en el otro árbol, que ahí es árbol de la muerte y destrucción. Hay otro árbol, ¿eh? Esto es la mera buena. Y entonces yo estaba donde se. Miren todos los canales. ¡Pum! ¡Pum! Que es Yesod. Y yo. Y, y el Maljot. Miren, estas. Es, entonces ahí están las 22 letras, miren, las canales, ¿dónde está la Aleph? A ver si alguien puede ver la Aleph acá. ¿Dónde está? ¿Ah? Aleph, ¿dónde está la Bet? Así sucesivamente la está aquí. Hey, vav. Y, y ahí está Gimel, bueno, en fin, todas las. Entonces, todos estos canales, estos canales son 22. De los 22 años y el código del nombre del Mesías también. Ahí está escondido. Yesod en Malhut. ¿Dónde estamos nosotros? En Malhut, hasta más abajo. E ese es Malhut. ¿Sí? Yesod en Malhut, de hecho, porque Yosef es la sefirá de Yesod y Yehuda es la sefirá de Malhut. Mire, Yosef está agarrado. Por eso, mire, si los que han negado el Mesías y los que siguen negando el Mesías, tienen un problema. ¿eh? Aunque prediquen de la Torah, aunque hablan en contra de los que estamos regresando, ellos están en un canal más conectado con la cefirá negativa. Porque todo está conectado a Joseph y del quien hablaba a Yosef, que fue el Mesías. Y ahí está, Yehuda tiene que conectarse. Porque bendito sea Yahweh por todos los que han sacado estos estudios, que lo estoy revelando a ustedes también. Y esto tiene que ser revelado a más gente. Entonces, Yosef es a Yesod Yehuda al-Majut. Aquí Yosef, aquí dice, Rey Yesod Yehuda a majut 772, el número promedio de los dos reyes. Dos reyes. Mire, 772, dividiendo esto en dos, que es 386, que es la gematría de... Ahí está, Felipe. Yeshua. Dígase conmigo. Yeshua. Yeshua Melech. Yeshua Mashiach. Yeshua, no Jesus Yeshua, no Jesús. No Yeshua, no otros conceptos. No, es Yeshua. Yeshua. Yeshua, Yeshua a ti. Yeshua, mi salvación. Él es, Él es. Y Él es. Entonces, Yosef el Diezol, Diehudal Maljut, en hebreo, la mitad de este es 386, que es el, Nombre del bendito Messias, dale un aplauso. Si entendió si no entendió, está bien. Pero, pero sí le voy a multar porque no pone atención. Aquí está otro. Pueden, pueden distribuir el Yagin? Ya cerramos. Ya, o quieren que le sigamos. Quieren que terminemos. Hacen la mano los que quieren que terminemos. I'm sorry, los demás. I feel so sorry about yourself. Ah, no, pero los, yo, yo voy con los valientes, no las valentinas. Ah, Benjamín, voy a ir rápido. Benjamín es el mediador que indujo la reunión de Yehuda con Joseph. Miren, Benjamín, Benjamín. ¿Por qué el apóstol Pablo vino de Benjamín? ¿Por qué? ¿Why? ¿Por qué? ¿Por qué en el relato del libro de Esther sale un descendiente de Benjamín también? ¿Quién fue? El tío de, el tío de la Esther. Mordejai. Dice la traducción que no debió y ni nadie ni nombre de los lugares debió de ser tarosuí. ¿Qué? ¿Cómo lo llama? Mardo, no es mardoqueo. Luego leen el relato acerca de Lázaro. Lázaro que fue resucitado y Lázaro que estaba en el Ginóm con el rico. Lázaro. No es Lázaro, es Eleazar. Lázaro puede llamar el tío y que no conoce, está bien. Le puede, puede cambiarse el nombre de Lázaro, pero menos estos personajes, porque son muy importantes los códigos súper importante Benjamín es el mediador que indujo la reunión de Yehuda con Joseph. Benjamín es el del mes Kislev y Dan es del mes de Tebet con Miquel que ya vamos a iniciar nada más cerrando esto Baigash conectando con los dos ahora esto aquí hay interpretaciones rabínicas ¿eh? con Mashiach por esta razón de Dan se cree que de Dan va a salir el antimashiach. No es anticristo, anticristo empezó Roma a ser desde 400 años. Ese es anticristo. Antimashiach ahí sí está más. O sea, es más peligroso porque, o sea, ahí ya es lo original. Levantar contra Mashiach, ahí sí. Esto que anticristo, y creen que anticristo, que el sello, que la vacuna, que acá, pobrecito, no conocen ni que es filín ni que es Shabbat. Están en un mundo desconectados. Es más, te puede decir con todo respeto, están en el árbol. Equivocado. Están en otro mundo. ¿Quién no aparece en el libro de Apocalipsis? Dan. ¿Qué pasó con Dan? Desapareció Dan. ¿Qué, ¿Cuál fue su pecado de Dan? Salió desde Egipto con sus ídolos. Imagínese. ¿Por qué cree usted que hay judíos que creen a la Guadalupe? La princesa Morenita. ¿Un invento de la religión. Es puro invento. Para entretener a la gente. ¿Por qué cree usted? Porque eso es espíritu de Dan. Pero va a haber uno que ese sí va a tener conocimiento y le va a dar en contra a Mashiach original. La lámpara de Hanukkah se colocará en el lado izquierdo que es el lado de la oscuridad. Mire, el lado izquierdo. Como está escrito, cuando enciendas las lámparas, los siete, las lámparas darán luz delante del candelabro. Esto lo vemos en Números 8, aquí está en hebreo. La gematría de Bejaloteja, que es una porción, eh, Bejaloteja, cuando, eh, es muy interesante porque no dice cuando enciendas, sino que cuando haciendas. O sea, yo aquí, digamos, aquí me dice usted, cuando enciendas, se entiende, está bien, porque es lo que voy a hacer. Pero la Torah dice: ¿Cuándo? Como que no miro dónde. ¿no? Estoy ascendiendo. <laughs> Como que no miro dónde. Estoy ascendiendo. No dice: cuando enciendas. Vegaloteja. Es otra de las cosas muy hermosas de la Torá que a mí me fascina, me deleito, me deleito. Deja lo deja, es exactamente la misma de Kislev y Tevet. Está la parte derecha y la parte izquierda, porque la luz dejando caer es la que conecta el mes de Kislev con Tevet. Cuando asciendas o enciendas, como debió de decir, es 527, igual de Kislev y Tebet. Aquí dice Kislev y luego Tebet, los dos meses. Y también su es 527. Benjamín es el lado derecho porque su nombre es Benjamín, que traducido es hijo de derecho. Mire, hijo del lado derecho. Dan es. Del lado izquierdo, porque su tribu acampó en el lado norte, que es el mismo concepto que en el lado izquierdo, el lado de la oscuridad, de Hoshech. De ello se deduce que la unión de Yosef y Yehuda simboliza la luz de Hanukkah, que brilla desde Kislev hasta la oscuridad de Tevet. Tevet los meses muy peligrosos para el pueblo Benjamín simboliza el templo de Jamigdash que se construye en el territorio de cuando usted encuentra a los judíos que viven en Jerusalén y se creen y acá y hasta banderas israelí andan quemando ahora imagínese si son mejamitas está bien que hagan lo que quieran ahí pero si son de otros lugares, no está bien lo que están haciendo ahí. Porque territorialmente, donde se construyó el Beit Hamidash, es la parte que correspondió a Benjamín. ¿Quién fue el que distribuyó la tierra? Yehoshua. ¿Cuántos años se tardó Yehoshua para distribuir la tierra? Le costó un tanto de trabajo. Que ahora cualquiera puede decir, no, pues yo y aquí y no tengo, y aún la bandera israelí con su estrella lo voy a quemar acá. Eso no está bien. Porque vendrá Mashiach, entonces el que sí va a tener derecho a hacer lo que quiera hacer, que no lo va a hacer, porque va a estar Mashiach, sería Benjamín. Está como estos de acá, güeros altos, anglos acá, ¿no? Que quieren sacarnos de acá cuando... Yo miraría mejor uno de estos nativos de acá y que diga, regresa a tu país, a tu rancho. Ok, compra mi boleto, contento me voy. Pero un güero, aquí no es país de los güeros. Lo hicieron por vivos que son, pero aquí no es de ellos. Vamos a Mexica mejor, Isaías. Sí. Por lo tanto, a mí representa la red Ah, mire, 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 mire. Benjamín representa la redención porque nació en el camino de regreso a tierra de Israel. Y Dan representa el exilio ya que la tribu de Dan es la tribu en el nivel más bajo, la última en la uh, procesión del desierto y también llamada de serpiente por Jacob en capítulo 49 verso 17. Y Judá ascendió a la realeza precisamente en el momento en que decidió voluntariamente sacrificarse por Benjamín. Esto fue la razón. Aquí por Benjamín se elevó y Judá porque dio su vida por la vida de su hermanito menor. Momento en el que se revela la identidad de Joseph. Por eso, por causa de... ¿Qué le dijeron? Usted va a leer eso después. ¿Dónde está su hermano? Está en la casa. No bueno, voy a agarrar este de prisionero, entonces, hasta que traigas el otro. Entonces Benjamín estuvo jugando un papel súper importante ahí. Necesitamos a ver benjamitas en esto de la predicación, como lo fue el apóstol Pablo. Necesitamos benjamitas. No sé si ustedes es uno de ellos. Hay que echarle fuego a esto, porque esto se tiene que dar a conocer. ¿A dónde me salí ahora? Lo que se entiende por libre albedrío del hombre en su análisis final no es más que una parte integral del plan divino. Porque a pesar de los hermanos eh, que los eh, hermanos vendieron a José debido a su odio sin fundamento, todavía es resumido por José como el plan de loquim, como está escrito. Mire, el, el amoroso. ¿Saben dónde aprendió Benjamín eso de no tener rencor a sus hermanos? De su padre. En el soar encontramos de que viene Esab con 400 soldados para matar al hermano ahí. Y Jacob llega y manda primero ángeles y luego manda regalos. Se acerca y siete veces hace esto. Y luego lo abraza. En el soar encontramos de que no hay peor. Odio, odio nefasto, negro hasta el alma, que puede vencer el amor. Pero si usted tiene odio igual que el otro, ya estuvo que se van a agarrar de negruras los dos. Joshua. Hay que tener cuidado. José Josef aprendió eso de su padre. Los hermanos, cuántas veces y se tiraron ahí de vergonzosos. De vergüenza, porque dijeron: Qué pena, este lo vendimos y ahora nos va a dar la sobrevivencia si no nos morimos todos. ¿Cómo puede ser que no? Uno contra diez, este tiene autoridad de terminar el mundo entero, de exterminar el planeta, y nosotros fuimos diez contra él, él no quiere hacer igual. Diente por diente, ojo por no. Él, vengan, les digo, porque no fui yo ni fueron a ustedes, sino fue un plan del Creador del Universo. Y está en el texto donde dice: Así que ahora no fuiste tú quien me envió aquí, sino que lo quím. Cuando hay problemas, sea sí, en la casa, en el matrimonio, en el trabajo, en la calle, en el autobús, donde quiera, si usted se sube en el planeta Marte, en la luna, donde quiera, bajo el agua. Y hay problema ahí, dígale, está bien. Whatever you say, está bien. Tú tienes la razón. Está bien, no me peleo con usted. Bueno, fuera no, pero a veces uno saca luego la espada como... Del mismo modo, cualquiera que sea libre, albedrío que Yehuda haya usado para traicionar a Yeshua, mira, eh, está grande. Con su beso es, sin embargo, parte del plan divino de redención. Ya que Mashiach Ben Yosef debe morir y ser resucitado de la muerte. Y desde esa perspectiva, el último Yehudá se ha sacrificado al revelar Yeshua para cumplir la voluntad de Loquim. que estuvo. Imagínense. Luego, paradójicamente, Dan se llama serpiente. Ahora, Dan, mire cómo se llama Dan, serpiente que es Nahash, y el hijo de Dan se llama Hushim. Hushim, mire más cómo se escribe esto: la Jed, la Shin, la Yod, la Mem, ambos en Gematría son 358, o sea que hijo de Dan es 358, su nombre del hijo de Dan, Hushim. Y luego Dan mismo le dijo el patriarca que era serpiente. Los dos entonces tiene el mismo código de 358 que es la misma que la de Mashiach. Este es el pro, en potencial de Mashiach, ya que el verso dice hijos en lugar de hijo aludiendo a Mashiach. Usted checa, checa este verso, menciona de uno, checa su Biblia, yo redonde, checa su Biblia. Dice hijos de Dan, pero lo curioso es que sale uno. Entonces dice uno, este, el traductor tuvo error acá o es la gramática que no conocía, el singular y el plural. No, es que hay plan del ser todopoderoso ahí. Entonces ahí dice hijos de Dan, refiriéndose a Mashiach, porque Hushim tiene el mismo código de Mashiach, que es 358, en su primera venida y en su segunda venida. Entonces el nombre de Hushim tiene que... Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Según la tradición, mató Toa Esav, miren nada más, en Rosh Chodesh de Tevet, de Tevet, es un mes oscuro, simbolizando la conclusión del exilio final. El exilio de Edom, o sea, de Roma, y, la, y miren, el poder espiritual de Roma, eh, hay que estar minimizándolo con las predicaciones y estas enseñanzas, y él, y él mató a Edom. En geometría es lo mismo que el león con el cordero juntos, que es 626. La geometría de Tetragramatón, de 26 al cuadrado. Si usted multiplica 26 por 26, da un total de 62626, 626, que es el momento en que el conocimiento de Eloquim llenará. Y, y, y ya empezamos. Ya empezamos. I really need help. Which of you are going to help me? Para sacar esto en inglés, necesito ayuda. Alce la mano y empezamos el martes, las 5 de la tarde. Nadie alzó la mano, no sé para qué van a la escuela entonces. ¿Eh? Las mujeres. Vamos a dar chance a las mujeres que hablan inglés, que traduzcan, que, que prediquen. Ok, vamos a darlo. He visto a judías eh, que están predicando eh, mujeres. Bueno, porque los hombres, como que son muy. Entonces, las valentinas, vamos. Pues ni modo. va a darle esto por todos lados. Refiriéndose a Hushim. Mire, literalmente, rabínicamente se cree que hijo de Dan, Hushim, que representa. Las dos venidas de Mashiach mató a Edom, Maesaf. Ok. Si fue o no fue, pero sí que Mashiach va a eliminar Edom. Entonces, y él mató a Edom. En hebreo es vaya o Edom. Oh, perdón. Hasta aquí empieza. ¿Sí? Aquí dice: Aria Bella, Bella roguete do, seis, setenta y seis. Y luego León y Cordero juntos. Y que ves, Yeja, ¿cómo dice aquí? Este, no sé, mira, Yaj, Yajdán, Yajdán. Sí, sí. 676 Si se debe Si se Si se debe ocultar el Mashiach Qué mejor lugar que el reino de Edom Como te está escrito ¿Quién es este que viene de Edom? Isaías 63 2 Mi se va me Medom Dice ¿Quién es este que viene de Edom? Ahí dice Este Mashiach ven Yosef saliendo de Edom O más bien disfrazado del reino de Dom, con el paralelo de José saliendo de Egipto. ¿Por qué? José tuvo que estar en Egipto, estando junto, el rey, él fue virrey, teniendo la autoridad plena sobre los egipcios, y se le dijo al pueblo egipcio todo lo que él diga, ustedes tienen que obedecer, nada más. Jugando el papel del bendito Mashiach con su padre. Entonces... O más bien disfrazado en reino de Dom con el paralelo de Joseph saliendo de Egipto, o disfrazado en egipcio para que sus hermanos no pudieran reconocerlo. La dematría de las cuatro palabras anteriores en hebreo es 156, exactamente la misma dematría, la de Joseph. Aquí, ¿quién es este que viene de Dom en hebreo 156 y Joseph 156? Esto lo puede ver en Isaías 63, 1. Ya nos vamos, ahí ya terminé. Dale un aplauso. Vamos a responder la pregunta del joven acá. Vas a partir